Es un sueño ir a MotoGP ya, pero más ir a un equipo de fábrica, ir a un equipo como el Repsol Honda con tanta historia, donde han pasado tantos grandes pilotos, tantas leyendas, ¿no?, del motociclismo que han marcado muchos una época, pues bueno, es un reto y es un reto muy bonito. Que sí desde el primer momento. Sé la magnitud del reto, pero me siento preparado para ello. Siento que bueno, que es una oportunidad increíble para mí. Al final, cuando quemas tu etapa en Moto2 y acabando de la mejor manera, que es ganando el título, pues es el paso natural, ¿no? Ir a MotoGP. Cuando se te pone pues Honda, el Repsol Honda delante, pues nunca puedes decir que no, y no me lo pensé en ningún momento. Así que con ganas, como he dicho, de siempre evolucionar. Una temporada de rookie pues casi siempre es de menos a más y de ir progresando poco a poco, así que solo pensando ahora en pretemporada, en dar lo mejor de mí y en llegar a Qatar lo más preparado posible. Bueno, es la primera vez que he visto así. Cuando me miro sin las manos, es como si viera a mi hermano a mi lado, porque es raro, ¿no?, ver así las mangas del color naranja, pero para mí es pues un honor vestir estos colores y vamos a defenderlos de la mejor manera posible. Los objetivos son progresar, no estancarte nunca, sino progresar, siempre ir hacia adelante. Estoy centrado en la pretemporada, en aprovechar cada día que tenga sobre mi Honda y en intentar entenderla. Eso es mi objetivo principal. Después, antes de Qatar, podré fijarme un objetivo más claro y más realista de en qué posiciones podemos estar y lo preparados que estamos tanto el equipo como yo y cómo enfocamos la temporada. Bueno, entrar en un box con tanta historia, ¿no?, y que desde pequeño por la tele miras con tanto respeto. Entonces, entrar por primera vez ya vestido con el mono, ver tu equipo, subirte a la moto, poner posiciones, pues eran nervios continuos, nervios bonitos, porque era ese cosquillo en el estómago, esas mariposas, ¿no? Era una de las cosas que me preocupaba más, porque la Honda pues es una moto tirando a pequeña, ¿vale?, de ergonomía, pero desde Valencia y en Jerez, que aún ajustamos un poquito más, me sentí cómodo encima de la moto, me sentí a gusto y me sorprendí por eso. Bueno, los colores Repsol, ¿no?, los he podido ya llevar desde el CEP, cosa que agradezco muchísimo, porque la base es cuando realmente necesitas esa ayuda, ese empujón para tener una oportunidad de llegar al Mundial. Si lo había imaginado en mis mejores sueños, que sueñas algún día de vez en cuando, pues soñabas en llegar, pero sabes lo difícil que es, ¿no?, llegar a MotoGP con un equipo fábrica. Bueno, al final hay que afrontarlo con naturalidad. Al final los dos sí que es la primera vez, pero los dos somos profesionales, ¿no? Cada uno tendrá su parte del box, su equipo técnico, sus mecánicos, y cada uno tiene que estar centrado en su trabajo 100%. Yo personalmente pues intentaré aprovechar, ¿no?, al tener al 6 veces campeón del mundo de MotoGP a mi lado, intentar pues aprovechar y aprender lo máximo que pueda de él.